Intentamos tocar sobre todo algo que nos gustara, algo que no estuviera hecho. Mucho talento hay aquí en la ciudad. Igual que todos empezamos a acercarnos a las tocadas al principio, cada quien con su propio trip, con su propia pizca. Le pusimos lo que creímos que no es algo único, no es algo nunca antes hecho, simplemente es algo que a lo mejor no se había hecho tal cual. Pienso que no es un trabajo definitivamente no robado, es un trabajo totalmente nuevo. Nos consideran algo, mucha gente, algo doom, o algunos death metal. No pienso que seamos ni una cosa ni la otra, más que nada pienso que sea donde se casan muchas ideas diferentes, porque inclusive en el disco pues manejamos muchos géneros diferentes, canciones que son diferentes a las otras. El motivo de hacer una idea de cante un hombre gutural, una mujer con su propia voz, era también que esta música pudiera ser también un poco más ligera para cualquier oído, de hecho, para cualquier tipo de gusto musical. Básicamente, nosotros también tratábamos de llenar esos espacios, porque lo que vimos nosotros como ver solamente metal y solamente dar la idea de metal era una idea un poco muy cerrada, la verdad. A pesar de que hay una voz femenina y hay un teclado que son las partes melódicas de la banda, somos más fuertes y más contundentes en lo que es la batería y guitarras. Y es un contraste que es en lo que se está jugando en la mayoría del disco. O sea, a contrastar la parte melódica con una fuerte parte guitarrera, si le quieren llamar o algo así, contrasta mucho. La voz gutural ligera también contrasta mucho con todo lo demás.